No es. Y Antonio de la Rosa, fíjense, es el aventurero español que participa en el Everest de los Océanos, que así llaman a la Han Guyan 2014. Y ya no solo cruzarse el Atlántico en solitario, sino hacerlo a remo. 4.700 kilómetros de nada, ¿eh? Bueno, y en la Champions, ahora mismo gana el Real Madrid al Liverpool 0-1 con gol de, cómo no, Cristiano Ronaldo. Y el Atleti, de momento, empata a 0 contra el Malmué. Nos vamos. Llega el Gran Wyoming, 12:30, el Chiringuito de Pedrerol. Adiós. Adiós, disfruten.